Hola y bienvenidos a Grace Church en Línea. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros otra vez. Y hoy es un día muy especial. Estamos celebrando a nuestras madres. Entonces, feliz Día de la Madre. Queremos felicitar a todas las madres y estamos súper agradecidos por ellas, por ustedes, que tienen este rol tan difícil, pero a la vez tan fructífero, tan agradable de ser una madre. Entonces, muchas gracias a las madres. Hoy vamos a seguir adelante con algunas alabanzas, adoraciones que podemos cantar juntos a nuestro gran Dios. Después vamos a concluir a nuestra serie que se llama Cuando Dios te dice no. Vamos a tener otro formato hoy que creo que ustedes van a disfrutar mucho. Quisiera animarles también a este momento. Aún voy a hacer una pausa para que ustedes puedan hacer clic en este enlace que está a la par en los comentarios, que es nuestra tarjeta de conexión, la Connect Card. Este Connect Card, tarjeta de conexión, nos ayuda un montón de poder pastorear a ustedes de una forma buena. Entonces queremos invitarles a hacer clic en esto. Voy a esperar un momento antes de comenzar el servicio para que ustedes puedan aprovechar de esto. La otra opción de llenar esta tarjeta de conexión es usar el app que puede usar en su teléfono móvil. Ahí puede bajar aún en Android o en Apple. Puedes buscar Visit Grace Church y ahí va a encontrar la aplicación para Grace Church. Además de poder llenar esta tarjeta de conexión muy fácilmente ahí, también va a encontrar mucha información bien útil en cuanto a fechas y actividades y sermones. Muchas cosas están en esta aplicación. Entonces, si no lo tienen en su teléfono, ahorita mismo lo puede pausar el video y ponerlo en su teléfono para aprovechar de esto. Bueno, gracias de nuevo por estar con nosotros hoy y vamos a seguir adelante con las alabanzas y nuestro mensaje. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos.
Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado tras de fuego, en la oscuridad tu presencia me acompaña. Te conozco como Padre, como amigo también. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, Señor, con cada
con cada aliento de mi ser. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Feliz Día de la Madre, hermanos de Grace, estamos contentos de que estés con nosotros en línea. Yo quiero mandarle un saludo a todas las mamás. Estamos agradecidos por ti, queremos celebrarte, esperamos que te sientas amada este fin de semana. Para algunos va a ser difícil porque quisieras que tu mamá estuviera contigo, quizás está lejos o en un asilo y no puedes visitarla por toda esta pandemia. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo perdimos a un bebé, fue difícil. Quizás tú quisieras tener hijos y no puedes, y es difícil, pero queremos decirte que nuestro corazón es que te amamos, estamos agradecidos por las mujeres en esta sociedad, y tú eres una hija del Rey, así que queremos animarte a esto. Bueno, estamos acá haciendo algo diferente. Estoy con mis amigos, con mis hermanos Justin Raby, del pastor del Campus del Sur. También estoy con Brian, conocido como el abuelo Ken. También es uno de nuestros pastores de aquí de Grace. Hola, hermanos de Grace, ¿cómo están? Queremos divertirnos. Generalmente es Tim el que está hablando y predicando acá. Es un formato diferente el que queremos tener ahora. Queremos platicar. Y empezamos esta serie en la Pascua, cuando Dios dice que no. Y vimos en la Pascua cuando Dios le dijo a Jesús que no. Y luego estuvimos viendo cuando Dios nos dice que no a nosotros. Y vimos la semana pasada cuando Dios le dijo a Moisés que no. Ahora, cuando Dios nos dice que no a nosotros. Veamos esto. Y tenemos un pasaje que queremos estudiar, Lucas, capítulo 9. Este pasaje también está mencionado en Mateo, en Marcos y en Lucas. La misma discusión que tuvo Jesús con los discípulos se está pasando acá en Lucas. Quiero orar, queremos leerlo y vamos a tener una conversación de lo que Dios está haciendo y qué es este pasaje, qué es lo que este pasaje quiere decir a nosotros. Así que Lucas 9, 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando Él venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Este pasaje es este pasaje que es profundo y que nos anima, pero que también es un reto. Así que vamos a ponernos nuestros pantalones ahora, Justin, y ver qué es lo que Dios quiere. Vamos a orar y ver qué es lo que, cómo Dios quiere revelar su palabra ante nosotros. Oremos. Padre, Dios, te amamos. Gracias por lo que estás haciendo aquí en la Iglesia de Grace. Por todas estas semanas que han pasado, este escenario que no nos imaginábamos. Hace tres meses no nos imaginábamos esto, que íbamos a estar haciendo iglesia en línea, pero estamos agradecidos por ti, por esto. Gracias por Brian, Señor, por su corazón. Señor, gracias por Justin, por su sabiduría y por cómo Él nos anima cada día a seguirte más a ti. Te pedimos que nos puedas convencer, que nos traigas convicción, Señor, de este pasaje, Señor. Gracias. Amén. Así que vamos a entrar profundamente en este pasaje y vamos a ver qué significa negarse a ti mismo, negarse a sí mismo. Justin, no sé si nos pudieras compartir un poco sobre qué está hablando este pasaje y cuál es el contexto.
Antes de que empecemos un poco hablando de esto, quiero hablar del contexto de lo que está pasando aquí en el versículo 23. Jesús acaba de alimentar a 5,000 personas, toma a sus discípulos, los trae a un lugar de silencio, fuera de la multitud, y Pedro responde a esta pregunta. Esta pregunta tan impresionante, y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bueno, eso fue revelado a ti por Dios. Luego Jesús habla sobre su sufrimiento y cómo él iba a morir. Y luego es un poco interesante, un poco chistoso, cómo Pedro empieza a tratar de parar a Jesús y le dice, ten compasión de ti. Y Jesús le dice, detente, ponte detrás de mí, apártate de mí, Satanás. Esto es intenso, muy intenso. Y luego acerca a la multitud y les dice, hay que negarse a sí mismo, niégate a ti mismo. Así que este pasaje, negar, quiere decir, es completamente, es dejarlo todo. Es negarse sus deseos, es negarse uno mismo lo que uno quiere. Y la verdad que cuando estaba pensando un poco antes, en la tradición donde yo crecí, que quizás era un poco más arcaica, a donde pensábamos, nosotros podemos soportar esto, vamos a pasar por esto y voy a negarme a mí mismo. Y es esta tradición, es esto a donde vamos a pasar por sufrimiento y no hay sentimientos. Y sabes, esto no es lo que está diciendo Dios. Lo que Dios no está diciendo no es que tienes que negarte y sin sentimiento. No, quiere decir que tengas gozo mientras estás obedeciendo a Jesús, cuando estás siguiendo a Jesús. Y dice que Jesús dijo que él tenía gozo al ir en la cruz. En Hebreo 12 habla sobre esto. Es tener gozo cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando nosotros podemos tener este conocimiento y ver a Dios de la manera que Él es. Cuando vemos a Dios de una manera suprema y la manera increíble como Él es. Hacemos lo que Él nos dice. Nos cuesta menos. Obedecemos a Dios. Cuando decimos... por ejemplo, Esther decía, yo voy a obedecer a Dios, y si perezco, que perezca. Y ahí se negó ella misma. Esto es negarse a sí mismo. Cuando usamos esta frase, yo creo que esto significa negarse a sí mismo. No sé, Brian, ¿qué nos puedes decir tú sobre negarte a ti mismo? Tú que tienes tanto conocimiento de abuelo. Es interesante, la verdad, porque hay las tres frases que tú mencionas, negarte a ti mismo, y luego es seguir a Jesús todos los días. Y cuando vemos tomar tu cruz todos los días, es algo diario, es un llamado de morir todos los días. En nuestra cultura no estamos totalmente entendiendo cómo significa esto de morir. Pero la aplicación práctica es morir a lo que yo quiero. ¿Sabes? Esto es lo que a mí me trae convicción. Es morir a lo que yo quiero hacer. Morir a lo que yo quiero comprar. Es morir a lo que mi horario debería ser. Morir. O probablemente tú te encuentras en una temporada donde estás con un novio o con una novia. Es mueres para hacer lo que tú quieres hacer y dejar a la otra persona que haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hay esta frase que yo estaba haciendo la semana pasada. Y sabes, es la gente muerta no tiene sentimientos. La gente muerta no tiene emociones. Y ustedes estaban ahí. Y alguien me decía, este es un comentario frustrante. Y alguien me decía, yo tengo emociones. Pero la pregunta es, ¿qué hago con estas emociones? Y luego, al estar hablando con otras personas y separado con otra gente, hablamos, se trata de oración. Y alguien dijo esto, la oración es cuando ejercitas tus emociones.
Y yo lo escribí. Y a mí me pareció esto precioso, me pareció oro. Porque de eso se trata. Dios no nos está pidiendo que no tengamos emociones. Y nosotros bromeamos acerca de nuestra voluntad. Es decir, ah, yo tengo una fuerte voluntad. Y bueno, yo sé que Él tiene una fuerte voluntad. Yo creo que nosotros todos tenemos fuerte voluntad. Yo te puedo decir esto, todos tenemos fuerte voluntad. Pero sabes, esto es un comentario de tener una fuerte voluntad. Cuando morimos a nosotros mismos es tomar nuestra cruz y tenemos que morir a nosotros mismos y dejar de lado nuestros deseos y decirle a Dios, yo no quiero hacer esto, no quiero negarme a mí mismo, no quiero morirme a estos deseos, pero quiero dejarlo aquí libre y decirle a Dios, estoy frustrado y sabes, está bien, Él sabe, y decirle, Dios, quiero darte esto a ti. Él, cuando le damos a Dios nuestras cosas, nuestros deseos, hablamos de tomar la cruz todos los días. Es preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que ponga en esta cruz? ¿Qué deseos? ¿Cómo parece esto, Dios? Toda esta idea de hacer esto y seguir a Jesús. Y porque dices, sígame. Dice, y sígame. Es algo no solamente presente, sino que es progresivo. Es seguirle siguiendo todos los días. Qué bueno, eso es bueno. Este concepto de seguirle y de negarnos a nosotros mismos es difícil. Hablamos de esto. ¿Sabes? Es divertido hablar con ustedes. Porque yo no soy perfecto, tú no eres perfecto. No somos perfectos. Pero es, para mí me parece divertido cuando vemos cómo nos podemos negar a nosotros mismos. Cuando vemos cómo podemos ver y velar por las necesidades de otras personas. ¿Sabes? El perfecto ejemplo de alguien que se negó a sí mismo fue Jesús. Cuando vemos a Jesús, el Mesías, que tiene un trono en el cielo, que tiene una vida sin pecado. Aún antes de empezar su ministerio en el desierto, cuando estaba ayunando, se negó a su carne para seguir lo que Dios quería. ¿Sabes? Nosotros podemos negarnos a nosotros mismos como Jesús lo hizo, como mismo Jesús lo hizo. Vemos cómo Jesús curaba a otras personas, le importaban otras personas, se ensuciaba con gente que no estaba limpia. Le dijo a la persona que estaba a la par de la cruz y le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Esta es la persona que se negaba a sí mismo. Y yo creo que nosotros como individuos debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a la casa después del trabajo, estamos cansados, ya sea tu esposo, tu esposa, y debemos poner nuestros deseos aparte y pasar tiempo con nuestro esposo, con nuestra esposa, cuando estamos jugando con nuestros hijos. Negarnos a nosotros mismos, negar nosotros mismos cuando estamos en Facebook, en nuestras opiniones, opiniones políticas, y no decir nada, quedarnos callados. O hablar mal de alguien más para poder obtener una posición. Pero creo que Dios está honrando estas cosas cuando lo hacemos. Pero este pasaje sigue hablando. Versículo 24 habla de la paradoja de seguir a Jesús. Todo este pasaje es una paradoja. Cuando vemos el versículo 24, ¿qué significa esto, Brian? Leamos el versículo 24. Jesús habla de esto y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esta es la paradoja. ¿Sabes? Si deseas salvar la vida, la vas a perder. Y si deseas, y todo el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Y luego el versículo 25 dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Estos pasajes hablan de esta paradoja del caminar con Jesús. Es esta paradoja de perder nuestra vida por Jesús. Hablamos de esto un poco, pero creo que
Esto tiene una aplicación del pasaje 23, de lo que estábamos hablando, de negarse a sí mismo, de tomar nuestra cruz diariamente, de seguirle a Él. Cuando hacemos esto, aquí es donde ganamos la vida. Esta es la paradoja. Nosotros damos nuestra vida por Él y la vida viene. Aquí viene la vida a través de Él. Esta es la aplicación. Marcos 8 es una de estas paradojas. En el versículo 35, dice que el cualquiera que desea salvar su vida la perderá por mí. Y luego añade tres palabras. Y dice, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Sabes? Damos nuestra vida por la causa de Jesús y por el Evangelio. Y esto es increíble cuando pensamos en qué esto significa. ¿Sabes? Pero para el mundo esto no tiene sentido. No, para nada. El mundo dice que se trata de más dinero, de promoción, de tener más poder, de ser más influyente, de tener más. Y esto es el significado de la vida. Esto es ser exitoso. Pero esto no es lo que Jesús está diciendo. Y no quiere decir que esto sea malo, que tener cosas sea malo. No, no es malo. Tener una promoción es bueno. Tener una casa es una bendición. Pero esto no es el gozo verdadero. El gozo no viene por esto. Es una frase que yo uso mucho. Yo creo que no podemos cansarnos de decirlos. Es vivir una vida con una perspectiva de eternidad. Es poner todo de aparte y ver a otra gente venir a Él. Y esto es más importante. ¿Y qué significa esto para mí? Quiere decir que si yo voy a perder mi vida por su causa, esto es vivir completamente rendido a Él. Es decirle a Dios, yo confío en ti. No se trata de que mi gozo viene del éxito, viene de ti. Pero a veces decimos, cuando se acabe esta pandemia, yo voy a sentirme más seguro. A veces ponemos nuestra confianza en cosas. Y a todos nos pasa. Nos frustramos aún con nuestros hijos. Yo les amo increíblemente. Pero si yo me pudiera rendir completamente, creo que estaría en un lugar de mucha más paz. Nos sentiríamos mejor. Y sabes, no quiero decir que yo estoy bien, ¿no? A mí me cuesta. Es difícil. Pero cuando vivimos en un lugar donde decimos, Dios, aquí estoy, úsame. Aquí es donde yo siento la mejor presencia de Él, donde le siento, donde me siento usado y me siento lleno. Bueno, esto es la paradoja de morir, de vivir, de perder para salvar. Es su causa. Cuando nos damos cuenta, es por su causa. Y no se trata de nosotros. Y cuando perdemos todo esto, la verdad, y entendemos que es su causa, nada de esto parece estar perdido. Se trata de cuando decía Pablo, para mí el morir es vivir y el vivir es Cristo. Yo quisiera vivir así. ¿Sabes? Pablo vivía así. Pablo estaba en persecución, estaba en la cárcel, vivía así. Sí, yo estoy de acuerdo. Jesús vivía de la misma manera. Para nosotros, cuando yo pienso en que si yo viviera así, en que para mí el vivir es Cristo, si yo le buscara, si yo estuviera anhelándole más, cuando pudiéramos decir nada de esto vale la pena más que Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista decía, Él debe crecer para que yo pueda ser menos. Él debe ser más para que yo pueda decrecer, para que yo pueda ser menos. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos buscándole, estamos buscando nuestras vidas y le deseamos y nos levantamos deseándole, deseando su presencia. Y quizás no le deseas. Entonces hay que orar y pedirle que nos dé el deseo. Si viviéramos así nuestras vidas, creo que nuestra vida cambiaría. Y como dice este pasaje, no estar avergonzados de Jesús.
lo cual es el siguiente punto que vamos a ver aquí, Chris. Estoy señalando a Brian, pero me refiero que Chris va a hablar de este punto. Veo cómo ustedes se señalan entre ustedes mismos, pero estamos bromeando, nada es personal acá. Veamos el versículo 26. Porque el que se avergonzara de mí... Antes de que entremos a este pasaje es duro. Es un pasaje donde uno dice, wow. Es un pasaje donde uno tira el micrófono, pero nos anima. Y nos anima y dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y de los santos ángeles. Lo que está diciendo es que el que se avergüenza de mí, yo me voy a avergonzar de él. Y el concepto de avergonzarse, esto da miedo. Es un pensamiento de miedo. ¿Qué significa para nosotros no estar avergonzados de Jesús? Yo creo que lo vemos en este pasaje es negándonos a nosotros mismos. No se trata de mí. Creo que es importante entenderlo, que hay una tensión y un contraste entre negarse a nosotros mismos, luego seguir a Jesús. Ahora, si vives, si quieres vivir tu vida, la vas a perder. Si quieres ganar tu vida, la vas a perder. Y luego dice que el que se avergonzara de mí y de mis palabras, se avergonzará el Hijo del Hombre. Y yo pienso, yo no quiero estar avergonzado de Jesús. No es nada divertido vivir avergonzado. De hecho, es un pensamiento de mucho temor. ¿Qué significa esto para mí? Y yo tengo esta imagen y esta historia de mi hijo. Cuando él tenía 9 años, antes de que yo me moviera de casa, vivíamos en el sur de Overland Park. Mi hijo tenía este amigo de la India, y a mí nunca se me olvida cómo ellos salían y jugaban, y de pronto mi hijo estaba llorando, y estaban argumentando, y mi hijo estaba llorando. Y entonces yo le dije a mi hijo, ¿qué pasó? ¿Hay algo que te pueda ayudar? ¿Qué pasó? Y mi hijo me dijo, papá, él no conoce a Jesús. Y a mí me pareció esto impresionante, porque yo dije, mi hijo no está avergonzado de Jesús. Yo vivo con esta intención, así como mi hijo, pero me pareció la pasión que tenía mi hijo en la desesperación, y mi hijo no quería que él viviera sin Jesús. Y si yo viviera con esto, si yo tuviera... esta pasión, ¿sabes? Hay momentos en mi vida a donde yo me siento avergonzado, a donde yo digo, pude haber compartido el Evangelio, pude haberles contado a la gente cómo Jesús me ha transformado, pero no quise confrontar y quise a veces nomás pensar en mí. Y a veces estoy pensando en mí y soy egoísta. Cuando el mesero no me trae la comida a tiempo, o cuando el barbero me está cortando el cabello y no lo hace bien, estoy pensando en mí y se trata de mí. Pero cuando estoy pensando en vivir en Jesús, tengo que estar viviendo y no estar avergonzado de Él, quiere decir compartir el Evangelio a otros, decirle a otros que Él vino a salvarnos. Y yo no quiero estar avergonzado. Y yo humildemente confieso que a veces me he equivocado, a veces he estado avergonzado, pero agradezco la gracia de Dios que me perdona y me sigue dando múltiples oportunidades. ¿Sabes? Este concepto de avergonzarse, cuando un niño hace algo malo y se esconde la cabeza, es porque sabe que está en problemas. ¿Sabes? Es este mismo concepto, esconder nuestra cabeza. No es la respuesta correcta. Nosotros podemos compartir el Evangelio. Este es el mejor mensaje que existe. Es un pasaje increíble. Creo que nos ayuda a entender cuál es mi preocupación mayor. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Mis deseos? ¿Es mi vida? ¿Sabes? Eso tiene que irse. Tiene que irse
y tiene que volverse los intereses de él, lo que él quiere. Y la paradoja aquí es de la del cristianismo es que cuando yo me niego, yo puedo tener gozo. ¿Sabes? No solo se trata de no tener sentimientos, sino de tener gozo como hijos de Dios. Y Jesús nos dice, toma tu cruz. Yo te quiero enseñar una vida rica. Te quiero enseñar lo precioso de esta vida cristiana. No las riquezas de tener una casa donde quepan 3 carros o donde podamos comer carne todos los días. No se trata de esta riqueza, sino que estas son riquezas que, de hecho, C.S. Lewis dice que estas son riquezas que nos complacen tan fácilmente. Justin, ¿cómo te acuerdas tú de todas estas frases? Yo sé que estás en un momento poderoso, pero a mí me impresiona cómo te memorizas todas estas frases. Lo siento de interrumpirte por esto. Pero de hecho, ¿sabes? Esta frase dice, C.S. Lewis dice que nos complacemos por un pedazo de pastel, nos complacemos con cosas tan pequeñas de tan poca magnitud, cuando nos podríamos complacer por Jesús, nos podríamos complacer en sus riquezas, en su presencia, y cuando nos queremos complacer por un pedazo de pastel. Y sabes, no quiero decir que sean cosas malas, pero cuando nosotros cambiamos esto por Jesús, sí se vuelven cosas malas. Yo creo que es una cuestión de perspectiva también. Es cómo vivimos ahora y cómo vamos a vivir en el futuro. ¿Sabes? Una vez alguien me preguntó esta pregunta. Y alguien me dijo, si yo tengo mi familia, tengo todos mis amigos, y lo tengo todo, y Jesús no estaría ahí, ¿estaría contento? Y al pensar en esto, ¿sí diríamos que sí? Creo que nos equivocaríamos. Absolutamente. Pero creo que nuestra perspectiva de Dios sería tan pequeña. Tan pequeña, tan chiquita, que no entenderíamos quién realmente es Dios. Nuestra perspectiva de Dios debería ser mayor, debería ser que Él es bueno, porque Él es bueno, Él es grandioso. Y un día vamos a estar con Él. Y va a ser impresionante. Pero su llamado es venir aquí y morir. Y el llamado a nosotros es lo mismo, morir. Es un cuadro impresionante. La vida con Él va a ser impresionante cuando pensamos en esto. Pero es un llamado que tenemos de estar, de morir, de no estar en nuestra zona de confort. Es tener una vida de gozo, de decirle a Dios sí. Yo me acuerdo en el 2010. Yo voy a decir otra frase aquí. Lo siento. A mí me encantan las frases tuyas, así que dilo. Yo estaba en el 2010 en España. Y estaba leyendo este libro que se llama Radical, de David Platt. Y dice, la doctrina del Evangelio requiere un Mesías radical. Si nosotros creemos en el Evangelio, nosotros radicalmente lo compartiríamos. Tendríamos esta misión. Tendríamos una comprensión de quién es Él y qué increíble es Él. ¿Sabes? La otra cosa es lo que yo pienso al pensar en estos pasajes. Pienso en nuestras iglesias y con otra gente que compartimos el Evangelio. Brian y yo estuvimos en Irak con Chuck y Angie y estábamos compartiendo a Jesús con otra gente. Y me recuerdo cuando estábamos sentados en el piso, tomando la cena, comiendo, porque así es la cultura. Y Chuck estaba sonriendo. Y él estaba sonriendo como que sabía algo que yo no sabía. Y yo le dije, ¿por qué estás sonriendo? Y él me dice, solo hay una razón por la cual tenemos que estar acá. Y es por este evangelio increíble. ¿Sabes? Él está viviendo para otro reino, para otra cuestión. Él lo entiende. Él no está viviendo esta época de los 70, los 80. Él está viviendo para el milenio. Él está entendiendo la situación de adorar a Jesús,
de la verdadera razón del rey. Y su vida su muerte nos ha dado vida. Este es un pasaje serio, un pasaje duro, pero es un pasaje emocionante. Y, ¿sabes? Cuando vemos este pasaje, es un pasaje de perspectiva. ¿Estamos viviendo para un día o estamos viviendo para el futuro? ¿Estamos viviendo para la eternidad? Jesús está diciendo esto en este pasaje, dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. La cuestión es que un día Jesús va a venir y dice, si vives avergonzado ahorita, avergonzado de quién es Él, de lo que Él dice, Él va a venir y va a estar avergonzado de nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo con esta vergüenza, avergonzados? Y a veces yo estoy avergonzado, me pasa, y es cierto. Y es en estas veces cuando tenemos que decir, Dios, estoy mal, perdóname, no estoy avergonzado de ti. No estoy avergonzado de lo que tu palabra dice, incluyendo el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que digas que no? Esa es la pregunta. Quizás hay algo que tienes que decir no. Hay algo que tienes que negarte a ti mismo y seguirle. ¿Qué es esto? Cualquier cosa que sea. Probablemente estás escuchando, estás en línea con nosotros y nunca le ha pedido a Jesús que sea tu Salvador. El Evangelio que estamos hablando, que Él murió, que Él vino, murió y resucitó por ti. Este es el Evangelio, murió por ti. En Grace nosotros usamos el Evangelio del ABC, del ABC. El A es reconocer que hacemos las cosas malas. La B es esto de creer de que nosotros debemos seguirle, de que Él vale la pena, pero que murió y resucitó. Y es creer esto. Y la C, y es básicamente confesar, cuando nosotros confesamos, cuando le decimos a Dios, decirle a Dios esto, Dios, te confieso que hago las cosas malas, que tú eres digno, Dios, que tú moriste en la cruz por mí, y no importa dónde estés, en qué parte del mundo, puedes hacer esto ahora. Si tú nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, ¿orarías conmigo? Vamos a orar en unos momentos. Únete a esta oración. ¿Le pedirías a Jesús que entrara en tu vida? Oremos. Padre, te amamos, te agradecemos, Señor, porque tú vales la pena, tú eres digno. Gracias por pasajes como estos que nos animan y tú nos recuerdas, tú nos dices que la verdadera razón de nuestra vida debería ser: vivimos porque tú vales la pena, vivimos porque un día vamos a estar cara a cara contigo. Y queremos que estés orgulloso de nosotros. Te pedimos que nos uses esta semana para todos aquellos que no te conocen, para que puedan conocerte, para que puedan aceptarte como Señor y Salvador. Oramos en tu nombre, amado. Amén. Tal vez usted acaba de orar con nuestro pastor Brian para poner su fe en Jesucristo por primera vez. Y si es el caso, quisiera animarle que esa es la decisión más importante que uno puede tomar en la vida, de poner su fe en Jesucristo, de dejar de confiar en nosotros mismos y poner a nuestra fe en Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. O tal vez usted ha sido cristiano por muchos años. Hoy estuvimos hablando de este tema tan importante, de cómo negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos tomar a nuestra cruz y seguir en pos de Jesucristo?
Eso significa morir a nosotros mismos diariamente. Es ser vivos a Dios y a lo que Él quiere, a lo que Él desea para nosotros. ¿Qué está diciendo Dios a usted a través de este mensaje de hoy? Quisiera animarle de no dejar este video atrás, no dejar este mensaje atrás sin hacer un cambio en su vida, sin dejar a Dios cambiar su manera de pensar, cambiar a sus acciones, cambiar a sus prioridades. Que podemos hacer a Él, a nuestra prioridad número uno. Que podemos morir a nosotros mismos diariamente y ser vivos a nuestro gran Dios. Les amamos mucho y queremos que ustedes estén creyendo y creciendo y avanzando en su relación con Dios diariamente. Estamos aquí para ustedes. Si necesitan algo, por favor, contáctanos, poner un comentario ahí en este video para que podamos apoyarles. Aún separados físicamente, siempre queremos estar juntos, aún virtualmente. Entonces, por favor, aprovechen de esta oportunidad. ¿Cómo podemos servir a nuestro gran Dios esta semana? Espero que estén buscando oportunidades para hacerlo. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.